Bienvenidos a todos. Welcome back, everyone. And before I introduce the panel, I just wanted to make a small comment that the presentation from the last panel by Rodrigo Suarez from ANLA, the slides will be made available after the event is over as part of the recording. So you're able to hear the audio, but the slides to accompany will be part of the post-recording. So here we are, our fifth panel of the Columbia Wind Power Conference. I'm a pleasure to present this one. This is Logistics Solutions for the Development of Renewable Energy Projects in the Northeast Region, the focus on ports and land routes. I'd like to introduce our panelists and our moderator, beginning with Pablo Mejia Gonzalez, el director de infraestructura del Ministerio de Transporte. Bienvenido. Javier Rebolar, Head of Sales for Mexico, Central America, and Colombia from El Grupo Nordex. Bienvenido. Gracias. Oscar Ferreño, Director de Relaciones Institucionales y Regulación de Ventus Energía. María Mónica Díaz, Onshore Area Manager for Colombia at Siemens Gamesa Renewable Energy. Hola, María. Farid Mohammadi, International Sales and Business Development at Enercon. Hola, Farid. And finally, our moderator, Gaston Fenez, the editor of Energía Estratégica. And we are potentially expecting another one. It was Felipe de Gamboa, the head of sales for Colombia at Vestas, but we may catch him mid-panel. But without further ado, I'll pass it on to Gaston. Gracias, Emerson. Buen día para todos. Un gusto estar presente una vez más en Colombia Wind Power con el nivel de los speakers y panelistas, con las compañías de más representativas del rubro que van a estar analizando y comentando cuáles son los desafíos de la logística en lo que es el traslado de equipos hacia los parques, hacia los proyectos en Colombia. Hace días nomás se anunció una nueva licitación de energías renovables para Colombia. El propio ministro de Energía, Diego Mesa, días atrás anticipaba un poco cómo se está pensando esta nueva licitación, que sería para clientes no regulados. Así que hay mucha expectativa por lo que sigue en Colombia en el sector de la energía eólica. Antes de empezar a comenzar con el debate, vamos a ver un video de Pablo Mejía González, como lo presentaba recién Emerson, es el director de infraestructura en el Ministerio de Transporte de Colombia, y quien cuenta de alguna manera, lo tenemos aquí presente, en video, cuáles son los desafíos de la gestión, cómo están trabajando todo lo que es la logística. Así que compartimos el video, volvemos y empezamos con el debate entre todos. Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en este importante evento, el Colombia Wind Power 2020, que se hace esta vez de manera virtual y al que pues me siento muy halagado de que me hayan invitado desde el sector transporte y desde el gobierno nacional. Es fundamental para nosotros poder compartir en estos espacios todas las acciones que hemos venido emprendiendo para lograr el desarrollo efectivo de los proyectos de energía eólica en el país. Así que un gusto estar aquí con ustedes. Siguiente. Quisiera en esta oportunidad pues poderles presentar de manera muy sucinta lo que se ha venido trabajando desde el sector transporte para este propósito de los proyectos eólicos. En primer lugar, quisiera hablarles como de las generalidades de los proyectos que se van a desarrollar, que las cuales seguramente ustedes ya conocen, pero pues que nos permiten enmarcarnos un poco en el tema del propósito del sector transporte. Las acciones que hemos desarrollado en tanto la infraestructura portuaria y la infraestructura vial carretera y los retos que identificamos para el sector. Siguiente. En cuanto a las generalidades del proyecto, como ustedes sabrán, pues son 9 proyectos eólicos que se desarrollarán en los próximos 5 años en el país, en el departamento de La Guajira. Estos proyectos, digamos que comprenden la instalación de aerogeneradores que permiten convertir esa energía eólica en energía eléctrica, aportando a la diversificación de la matriz energética del país y al cumplimiento de los objetivos no solamente del Plan Nacional de Desarrollo, sino de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, digamos, de manera lineal. Así, pues para este propósito, lo que hemos previsto, o lo que se ha previsto desde el gobierno, es que en la instalación de esos 479 aerogeneradores que tendrán los parques, se tendrían que usar 102 buques
para el transporte de los equipos y alrededor de 4.660 camiones para transportar esta carga que es considerada extrapesada y extradimensionada. Siguiente. En ese sentido, pues el reto es enorme. Creemos que, pues como país, esta es una apuesta muy grande y por lo tanto, pues desde todos los sectores que tenemos algún tipo de responsabilidad, pues venimos trabajando de manera articulada con los entes privados y los entes públicos necesarios. Nuestro papel, como lo identificamos, es contribuir a la disponibilidad de la infraestructura de transporte y apoyar la gestión requerida para la adaptación de la misma, de acuerdo con los requerimientos que tienen los proyectos de generación de energía eólica en La Guajira. Para este propósito, hemos actuado, digamos, principalmente en tres líneas, principalmente en las visitas técnicas y el diagnóstico de la infraestructura requerida para el desarrollo de los proyectos, tanto portuaria como vial carretera. Asimismo, una revisión del marco jurídico y el marco normativo necesario para el desarrollo del transporte de esta infraestructura, de estos equipos. Y finalmente, pues un acompañamiento muy claro en diferentes escenarios, tanto a los agentes privados como públicos que están involucrados en el desarrollo de los proyectos. Siguiente. En este sentido, digamos, para el cumplimiento de este propósito, el sector transporte ha venido ejecutando principalmente ese diagnóstico que les mencionaba en diferentes elementos de la infraestructura. En primer lugar, tenemos el elemento marítimo, que corresponde a los canales de acceso y las dársenas de maniobra de los puertos. En este caso, pues lo que ejecutamos desde el Ministerio y desde el sector fue una revisión de las condiciones de esos canales y las dársenas, de tal forma que se identificara si estaban, si tenían las características para atender los buques que potencialmente transportarán la carga. En ese caso se identificó que no existen restricciones, por lo menos en los dos puertos principales que han sido identificados por los actores privados para el transporte de esta carga, que son Puerto Brisa y Puerto Bolívar, y pues por lo tanto en ese caso no tendríamos ninguna afectación. Desde la infraestructura portuaria se ha venido trabajando en la identificación de las condiciones de esta infraestructura y adicionalmente el marco jurídico necesario para el uso de esos puertos. En principio se identificó pues que desde el punto de vista normativo tenemos la ley 2008 del 2019 que permite a los puertos de servicio privado adquirir una habilitación para atender carga que sea de terceros no vinculados jurídica o económicamente con la sociedad portuaria. Este marco jurídico durante el primer semestre del 2019 fue desarrollado a través de una habilitación de una resolución del ministerio en la cual se estableció el procedimiento para el otorgamiento de esta habilitación y el pago de la contraprestación. Y pues lo que debemos decir es que hasta el momento pues no se han presentado ninguna solicitud al respecto, sin perjuicio de que pues sigue existiendo este marco jurídico, el cual estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2020. Adicionalmente, pues en la identificación de la infraestructura de esos puertos, pues se revisó las posibles limitaciones y beneficios que cada uno tenía. Y pues se tiene conocimiento, por lo menos, que desde Puerto Brisa se ha venido adelantando unas acciones para poder contar con una infraestructura totalmente adecuada para el movimiento de esta carga. Lo cierto es que pues las ubicaciones de los proyectos eólicos tendrán incidencia en la selección de los puertos y pues lo que queremos desde el ministerio y desde el sector es poder habilitar y permitir que la infraestructura requerida esté habilitada y disponible para el desarrollo de los proyectos y el movimiento de estas cargas. Siguiente. Desde el punto de vista de la infraestructura carretera, se realizó, y a partir de la información provista por los responsables de los proyectos y los operadores logísticos, se desarrolló un diagnóstico de las vías disponibles que conecten a los puertos seleccionados con las ubicaciones de los proyectos eólicos
esa identificación pues sirvió de base para que los responsables de solicitar permisos para el movimiento de las cargas generen, digamos, todo el trámite requerido. Y pues de alguna forma ahí pasamos al componente de transporte, y es que pues al ser estas unas cargas extradimensionadas y extrapesadas, pues tendrán que requerirse y tendrán que pedirse y obtenerse permisos tanto para el movimiento de la carga y eventualmente la homologación de vehículos, si es que no existen vehículos adecuados o se requería un vehículo especial para el movimiento de estas cargas. Siguiente. En este sentido, bueno, los principales corredores que se identificaron pues involucran tanto infraestructura de la nación, concesionada y no concesionada, departamental, municipal y privada, y por lo tanto, pues digamos que tiene que haber una gestión integral ante estos diferentes responsables de la infraestructura para poder obtener los permisos requeridos. Lo que hemos querido desde el sector nación, pues es poder apoyar la identificación de esos responsables, de los procedimientos y eventualmente hacer el apoyo a la gestión ante esas autoridades para poder obtener los permisos y las habilitaciones correspondientes. Siguiente. De ese informe técnico, pues se identificaron diferentes restricciones a la movilidad de esos equipos. En la infraestructura de puentes, en la portabilidad del pavimento, en diferentes glorietas, y ese informe pues lo que ha servido es para que el privado y los privados puedan tener un insumo muy importante de identificación de cuáles son las acciones que tienen que desarrollar para que de manera segura y sin afectar la infraestructura pues se dé el movimiento de esta carga desde la ubicación de los puertos hasta los proyectos eólicos en sus diferentes emplazamientos. Siguiente. Como les he venido diciendo, pues estas acciones vienen desde la infraestructura vial, desde el componente particular de transporte, y por lo tanto yo creo que hoy, y así se ha reconocido tanto desde el sector público como el sector privado, pues tenemos una articulación muy importante que ha permitido tener un marco claro de cuáles son las acciones en términos de infraestructura y de transporte que se deben adelantar para el adecuado movimiento de esta carga. Hoy estamos a la espera de la erradicación por parte de los operadores logísticos de las solicitudes de permisos para el movimiento de las cargas y la identificación de las intervenciones que hay que hacer en las diferentes infraestructuras viales a cargo de la nación. Y vale la pena decir, pues estamos pendientes de si esos ajustes a la infraestructura requerirían una consulta previa, pues poder aprovechar el marco de consulta previa que ha organizado el Ministerio del Interior con el Ministerio de Minas y Energía, en el cual pues ya se tiene, digamos, una institucionalidad creada, de tal forma que si eso fuera requerido, esperando que no sea así, pues podamos de manera muy ágil adelantar esos procesos y eventualmente pues conseguir que se adelanten las intervenciones en las diferentes infraestructuras sin mayor contratiempo y se puedan dar el movimiento de las cargas. Siguiente. Dicho esto, y a partir de este marco general que de trabajo que hemos logrado y digamos de esta articulación, lo que vemos como retos para lo que viene y lo que ya hemos logrado, pues es esa facilitación y la atención de las solicitudes una vez sean radicadas por parte de los operadores logísticos para el uso de la infraestructura vial por donde se van a mover las cargas. Yo creo que en eso pues hay una total disposición por parte de las entidades del sector para poder atender de manera muy ágil esas solicitudes una vez se presenten, dado que pues hemos tenido ya un recorrido importante. Lo siguiente es, en caso de requerirse, reglamentar el marco legal que habilite a los puertos de servicio privado para el manejo de la carga de terceros. Esto pues debido a lo que les mencionaba hace un tiempo de la limitación hasta el 31 de diciembre de este año de la habilitación legal actual. Y finalmente, pues continuar
apoyando y articulándonos de manera efectiva con los actores privados y los actores públicos para el desarrollo de estos proyectos. Yo creo que es muy importante, creo que el trabajo que se ha venido haciendo ha sido muy satisfactorio, esperamos continuar de esa manera y lograr que en muy corto tiempo pues estemos atendiendo las primeras cargas de estos proyectos, agradeciéndoles la gestión que yo sé que desde el sector privado se ha venido haciendo para que el diálogo entre el sector público y el sector privado pues sea mucho más efectivo. Así que pues tengan la total certeza desde la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez, y desde la Dirección de Infraestructura, así como todas las entidades del sector, de que vamos a estar aquí totalmente dispuestos para lograr lo que se requiera desde el sector transporte para el éxito de los proyectos eólicos en Colombia. Un gusto estar aquí y nos vemos en otra oportunidad. Bueno, ahí terminaba el video. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Mucha información, muchos datos, algo de lo que cada una de las empresas va viviendo. Ahí se veía en un resumen con estadísticas. Abrimos ahora sí el debate. Lo dejamos a Pablo ahora para el final. Así también nos da una devolución. Comenzamos con el sector privado. A ver, vamos a hacer una ronda virtual. Yo lo tengo ubicado a Javier, a Oscar, a Farid, a María Mónica y a Felipe. Ese es mi orden virtual. Me voy a guiar por esta plataforma. No sé cómo lo ven ustedes, pero bueno, yo los voy guiando. Javier, la pregunta obligada es cuáles son los retos, ¿sí?, que tiene el desafío de la logística. Digo, de lo que ustedes están trabajando, cuáles son en el terreno, en el campo, cómo... ¿Cuáles son los puntos que están viendo y cómo se está trabajando también lo que mostraba recién Pablo desde el Ministerio? Digo, ¿cuáles son los temas que hay que poner el foco, la atención en esta etapa que se viene, que es la construcción de los parques? Gracias, Gastón. Saludos a todos. Bueno, desde el punto de vista de Nordex, primero contar que, bueno, hemos iniciado con la fabricación de equipos a partir del 15 de julio, para un primer proyecto que se realizará en la zona de Guajira de 200 megavatios. Y desde Nordex, bueno, hemos iniciado desde ese día con mucha energía a analizar todo este tema logístico. Y bueno, a mí me gustaría resaltar un punto que creemos medular como hoy el reto más crítico, ¿no? Que vemos que es relacionado al tema de puertos que mencionaba Pablo en su presentación. Vemos que obviamente se necesita, como él menciona, Puerto Bolívar y Puerto Brisa para la correcta ejecución de los proyectos, ¿no? Lo que tenemos identificado a día de hoy es que efectivamente con la resolución en el artículo 140 de la ley del 2008 que permite a puertos privados, en particular a Puerto Bolívar, poder recibir mercancías de terceros, en este caso nuestros aerogeneradores, vemos que desafortunadamente en Puerto Bolívar van un poco lentos, ¿no?, con este trámite. Hoy vemos que aún no están listos, digamos, ante su tramitación con gobierno para tener ya, digamos, oficialmente esa figura y recibir componentes de terceros, ¿no? No solo está este primer proyecto de 200 megas, pero bueno, todos los proyectos que se han adjudicado en la subasta de octubre 19, que son alrededor de 1.373 megavatios, pues requieren sí o sí de esta infraestructura, ¿no? Si no, vamos a tener ahí un colapso en lo que a puertos se refiere. Entonces, bueno, este es un primer punto que quiero poner sobre la mesa a discutir porque creo que es algo donde todos los jugadores del sector debemos de meter mucha energía para que efectivamente, hoy Brisa está ya listo, ya de hecho ha puesto mucha energía en ello, pero Bolívar es donde vemos un rezago, ¿no? Este es un primer punto que me gustaría comentar. Muchas gracias, Javier. El tema de los puertos y el acopio de los equipos. Oscar, una mirada sobre cuál te parece que debiera ser el foco a tener en cuenta. Sí, hola a todos. Muchas gracias, Gastón. Bueno, agradecer a CER y a J-Way por participar en este panel. Yo acá estoy representando a Ventus y también a SACEN, dos empresas latinoamericanas, pero de origen uruguayo, que juntas entre las dos hemos desarrollado más de 3.500 megavatios. Tenemos experiencia de más de 3.500 megavatios en ingeniería básica y ejecutiva y hemos construido más de 500 megavatios en parques eólicos en distintos países.
En particular, en Uruguay hace 5 años nos habíamos enfrentado a este problema, hace 5 o 6 años. Había que instalar 1.500 megavatios, con el tamaño de los aerogeneradores de la época, eran unos 700 aerogeneradores, y se decía, va a haber un apagón logístico, no va a haber lugar para, en los puertos para poder desembarcar todas estas mercaderías, no va, el puerto más grande está en Montevideo, tiene que... los equipos tienen que atravesar la ciudad para salir hacia el interior. Bueno, parecía que era un problema muy grande. Sin embargo, desarrollando los trabajos, como lo está haciendo el Ministerio de Transporte de Colombia, a poco se fueron ordenando las cosas. Y bueno, hablábamos, en este caso tendríamos que instalar unos casi 500 aerogeneradores en La Guajira. Cada barco lleva del orden de 5 aerogeneradores, si bien los barcos no son puros para góndolas, torres o naceles, pero a veces se pueden mezclar, pero es un promedio de 5 aerogeneradores por barco. Estamos hablando de que si lo queremos hacer en un año, tendríamos que desembarcar 100 barcos en 2 puertos, es un barco por semana. Y bueno, lo primordial es tener perfectamente organizada la logística de desembarco. El barco tiene que llegar y rápidamente desembarcar y buscar un lugar de acopio de materiales. Yo estuve observando los puertos de Bolívar y Puerto Brisa. Puerto Brisa tendría infraestructura hoy para desembarcar rápidamente y tienen acopio. En Puerto Bolívar no tengo claro que tenga lugar para acopio, pero es esencial que llegue el barco en un plazo mínimo 18 horas, 20 horas, desembarque todo y que el material después se vaya acopiando en esos lugares y se vaya repartiendo. Y hay que elegir, de repente los equipos pesados pueden entrar por un puerto, Puerto Brisas no tiene inconveniente, pero tal vez hay piezas de gran longitud que tendrán que atravesar la ciudad o los aledaños de Río Hacha, entonces capaz que algunas de esas piezas tienen que venir por otro puerto, bueno, pero hay que organizar todo eso, pero se puede hacer y seguramente no va a haber inconvenientes logísticos para esto. Claro, hay que ordenar todo el trabajo y hacerlo con un orden adecuado. Muchas gracias, Oscar. ¿Un comentario, Farid, sobre lo que venían diciendo Javier y Oscar? Está muteado, Farid, todavía. Perdón. Primero que todo, agradecer la invitación. Gracias, Gastón. Aprovecho también de la presencia de Pablo Mejía para reponer el contexto. Me parece muy buena la presentación porque abarca todos los temas que vemos como retos. Obviamente, sí, para poner un marco más macro, hay que pensar que pues somos varios teniendo, digamos, un interés a que avancen esos proyectos. Pues el fabricante, que somos, por ejemplo, nosotros, y aquí tenemos también Nordex, Vestas, Siemens Gamesa, lo que sí procuramos hacer es tener como los proyectos que se entregan en tiempo. Esto es porque, obviamente, los generadores necesitan también, tienen compromisos y necesitan entrega en tiempo. Cuando vemos barreras del tipo normativa, esta, por ejemplo, lo que se ha hecho hasta la fecha, pues solo es válido hasta el final de este año. Los proyectos están previstos para unos años adelante, necesitamos visibilidad. También el tema de permisos se ha avanzado bastante y agradecemos todos los esfuerzos que están haciendo los compañeros de Pablo Mejía con la mesa, las mesas de trabajo, Mesa Guajira. Pero el tema de permisos, el tema de las obras civiles que seguramente se tendrán que requerir para poder permitir el transporte, las tarifas de los puertos, pues también eso queda un poco vago y es difícil tanto para los fabricantes como los generadores poder discutir y tener para proyectos futuros una idea de esos costos. El almacenamiento también es un aspecto que es importante porque son, yo creo que en las láminas podíamos ver lo que harán miles de camiones, obviamente eso es para transporte, pero también los buques que llegan, se necesita una superficie grande como en zona franca. Esos son aspectos que sí nos tienen preocupados porque a la diferencia de otros países todavía está en proceso. Avances, excelente, pero vemos que se requiere
pues soluciones ya para los proyectos que vendrán en unos años. Muchas gracias, Farid. Bueno, esperemos que lo recuperemos a Felipe, que ahí se está conectando nuevamente. María, mientras tanto, mientras le damos unos minutitos ahí a Felipe para que se acomode, siguiendo el hilo y la ronda virtual, ¿un comentario sobre el tema? Sí, bueno, saludos a todos y gracias por la invitación. Yo, bueno, en sintonía con lo que los demás han comentado, yo también considero que, bueno, el hecho de que Puerto Bolívar aún no esté totalmente habilitado y listo para que trabajemos ahí, hace que también, bueno, tengamos que hacer unas adecuaciones en carreteras al utilizar Puerto Brisas, ¿no? Precisamente por estar un poco más lejos de los proyectos, y entonces esto representa también otro reto logístico. Y coincido también con lo que decía Farid en cuanto a las tarifas, y no solo porque ahorita en los proyectos que se van a empezar a construir se tiene incertidumbre, sino porque si de cara a la subasta que se está pensando ahorita a principios del año, si no tenemos certidumbre en las tarifas que se van a utilizar en los puertos, entonces también eso representa, bueno, pues ciertos retos para las ofertas que se van a poner en esta subasta, ¿no? Pero bueno, en general nosotros hemos visto que sí ha habido un movimiento en cuanto a regulación, en cuanto a apoyo por parte de las autoridades, solamente que de verdad que todos estamos esperando una celeridad muchísimo mayor para poder tener estos proyectos en tiempo y forma, y que la logística no represente tantas complicaciones como, bueno, como las... Muchas gracias, María Mónica. Bueno, lo vamos a... Cuando lo recuperemos a Felipe, le damos prioridad para que pueda darnos su punto de vista. Pablo, sería bueno que nos podrías decir, bueno, fueron haciendo un diagnóstico, Javier, Oscar, Farid, María Mónica, ¿qué podrías decir desde el Ministerio en relación a estos temas? Claro, Gastón. Primero que todo, pues, como decía en el video, muchas gracias por invitarme. Para nosotros es fundamental tener este diálogo. Creo que este proceso, digamos, de desarrollo de los proyectos eólicos en Colombia es un reto muy importante para nosotros. Digamos que es un escenario, digamos, de esta magnitud no lo habíamos tenido, y por lo tanto pues se convierte en un reto institucional también poder ofrecer las condiciones adecuadas para que los proyectos se den de manera adecuada. Yo lo veo en, digamos, guardadas proporciones un poco en lo que nos pasó desde el punto de vista institucional y de coordinación institucional cuando se dio la cuarta ola de concesiones viales, que fue un proyecto enorme de 40 o 50 billones de pesos para el desarrollo de toda esta infraestructura, y pues nos tocó irnos acomodando para poder lograr que los proyectos se dieran de la manera efectiva. Yo creo que en este caso es algo similar. Hemos tenido la precaución de poder tener, digamos, como se hizo en el 2019, la habilitación legal para el puerto para los puertos privados de servicio privado, que al final, pues, por ciertas coyunturas, por ciertas circunstancias un poco ajenas también al gobierno nacional, pues no se ha dado la solicitud por parte del responsable con la celeridad que todos hubiéramos querido, pero pues que también responde a una evaluación propia del puerto privado sobre quién y en qué condiciones puede prestar estos servicios. Lo cierto es que para nosotros es absolutamente claro que los retos están en tener la infraestructura habilitada. Yo pues los oí hablar del tema de la habilitación de Puerto Brisas, de Puerto Bolívar, perdón, del tema tarifario, y creo que en eso hemos venido avanzando. Para el 2021 se hizo el intento. Digamos, tenemos que tener claro también que pues, el gobierno no tiene la potestad legislativa, entonces la habilitación de los puertos de servicio público privado pues depende también de la voluntad del Congreso. En ese sentido, digamos, en la ley de presupuesto, como había estado incluido en la ley del año pasado, no se logró incluir el artículo. Sin embargo, pues atándolo al desarrollo, digamos, de energías renovables y de las regalías que se generan a través de estos proyectos, pues lo que dijimos y lo que intentamos es, a través del proyecto de ley de presupuesto del sistema general de regalías, incluir el artículo que permita la habilitación de estos puertos. Así que esperamos para el otro año tener esa habilitación, desarrollarla de manera muy rápida y esperar
pues que quienes son responsables de esos puertos pues tengan la disposición de solicitar esas habilitaciones, porque al final pues nosotros como gobierno, si quiero ser muy claro, pues no tenemos la capacidad ni de obligarlos, y creo que tampoco es, digamos, ellos como actores privados también tienen una percepción y tienen que hacer unas evaluaciones de alguna forma de lo que implica eso para su operación, un poco en línea con lo que decía Oscar del volumen de atención de buques que se va a requerir. Entonces pues tenemos que tener en cuenta eso. Lo que sí es cierto es que nosotros desde Puerto Brisa se han hecho todas las acciones, también como lo mencionaba Javier, están preparados. Sabemos que posiblemente pues esto no sea lo ideal, pero estamos trabajando desde el gobierno nacional para tener la habilitación de toda la infraestructura portuaria disponible en el país y que permita, digamos, a futuro también, sobre esto hemos venido adquiriendo, digamos, ya un conocimiento y una experticia para poder prepararnos, digamos, para futuros escenarios como este. Y sobre el tema tarifario, pues como estaba en la resolución pasada, donde se autorizaban los puertos privados a prestar servicios a terceros, pues la Superintendencia de Transporte es la encargada de revisar que esas tarifas se adecúen a la normatividad existente, y por lo tanto pues estamos y se ha hecho el diálogo con Puerto Brisa para revisar la propuesta de tarifas. Para nosotros también es muy importante oír, y hemos recibido inquietudes por parte de los generadores de los proyectos, y estamos, digamos, trabajando para que se pueda generar una tranquilidad sobre las tarifas y tengamos certeza sobre esas tarifas de manera muy expedita. Así que sí, somos conscientes de que hay muchos retos, pero estamos, digamos, con toda la disposición. Yo quiero resaltar que aquí hay una articulación institucional muy importante desde la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Transporte y todas las entidades que de ahí hacia abajo existen. Estamos en total coordinación y disposición para que estos proyectos se hagan realidad y solucionar los inconvenientes y cuellos de botella pues que se presentan y que vamos a identificar. Muchísimas gracias, Pablo. Aprovechando estas señales que dabas y las medidas que se están tomando, un buen tema, recién mencionabas las mesas de coordinación que hay. La logística de este tipo de tecnología siempre es muy sofisticada porque implica un montón de actores, distintas regiones, áreas que nunca habían estado trabajando en el tema, con lo cual se necesita como trabajar muy expeditivamente todo lo que es la tramitación, los plazos. Digo, aprovechando que muchos de ustedes tienen experiencia internacional, que en países que ya atravesaron esta situación, caso Argentina, Chile, por ejemplo, ahora está con problemas para trasladar los equipos hasta el sur del país, hay también mucha demanda en poco tiempo, suelen entrar los proyectos en el mismo plazo, con lo cual se dificulta. Bueno, aprovechando esa experiencia internacional que tienen, me gustaría que, si pudiéramos, arrancamos de nuevo. Felipe, ¿te recuperamos? ¿Estás para hablar? Sí, ya estoy listo. Ah, buenísimo. Bueno, retomo un poco la pregunta anterior entonces para que puedas dar una mirada y también un poco ya tenés la ventaja de escuchar lo que dijo Pablo, y después arrancamos sí con la otra pregunta que estaba introduciendo, pero no quiero que pierdas tampoco la primera pregunta, digamos. ¿Cuál es tu mirada, tus desafíos, qué propuestas podrías hacer desde Vestas para mejorar todo lo que tiene que ver con la infraestructura y la logística? Yo creo que hay que habilitar ambos puertos. No podemos depender solo de uno. Y como dijo Oscar, de pronto ciertas cargas desde uno y ciertas cargas desde el otro. Pero lo que es imperativo en esto es, hay un stakeholder que tenemos que alinear, que es el Cerrejón. Porque no solamente es dueño del puerto, sino es dueño de la vía que conecta el puerto con los parques. Porque por definición todavía esa vía no es una vía controlada por el gobierno nacional, sino por el Cerrejón. Entonces, de él dependemos para el puerto y para la vía, ¿no? No tenemos alternativa. Cerrejón es probablemente el más importante de los stakeholders que tenemos en la región. Y en ese sentido, está difícil porque están en huelga. Llevan 75 días en huelga, 77 días en huelga. Y pues evidentemente, este problema de las turbinas, cuando la operación la tienen parada, es muy difícil que le pongan atención porque pues tienen una prioridad más grande, que es la operación del día a día, que no la están haciendo.
Y en ese sentido, creo que los privados tenemos que apoyar al Cerrejón de manera, tratar de entender qué necesitan para darles, dar la tranquilidad de que se puede hacer la operación sin ningún problema. Y también creo que dentro del gobierno debe haber una coordinación interministerial, porque hay una huelga que es un asunto del Ministerio de Trabajo, que probablemente va a tener que ser solucionada, no se sabe, pero es posible, es una de las posibilidades, es que sea un tribunal de arbitramiento que lo convoca al ministerio. Está el Ministerio de Energía, que obviamente sabe que es estratégico tener este puerto para poder hacer los proyectos a tiempo y en digamos, en costo. Y también, obviamente, toda la colaboración del Ministerio de Transporte. Y ahí es donde uno ve muy importante que se aglutinen alrededor de la vicepresidencia que está tomando ese liderato, porque todas estas son respuestas interministeriales. Si se tiene una buena coordinación ministerial y se le apoya a Cerrejón en todo esto, Cerrejón va a estar más cómodo ayudándonos. Y yo creo que eso es como lo más importante en este momento. Yo creo que es lograr que el Cerrejón se sienta cómodo con esto y empiece a facilitarlo. Yo creo que esa es la clave para lograrlo. Ellos tienen muy buena voluntad, pero en este momento pedirles esto como una prioridad es muy difícil, porque pues están en huelga. Entonces creo que eso es lo que quería decir. Gracias, Felipe. Vamos a hacer una... Nos quedan 18 minutos de panel. Yo sugiero esta pregunta, pero si ustedes quieren hacer algún comentario que se escapa de mi consulta, tengan la libertad para hacerlo. Comenzamos de nuevo la ronda virtual. Vamos con Javier, con Oscar, con Farid, María Mónica, Felipe, y le damos el cierre a Pablo también para que pueda, de alguna manera, darnos un panorama de cómo sigue y poder escucharlos a todos ustedes, que también me parece que es importante la instancia. Javier, recién decía, en base a la experiencia que tienen de otros mercados, que en los cuales siempre que un sector se desarrolla tan fuertemente en tan poco tiempo, aparecen obviamente desafíos que tienen que ver con la logística. Recién mencionaba Chile, Argentina, en todos lados pasa lo mismo, no es algo nuevo. Digo, en base a esa experiencia, aprovechando la instancia de diálogo y de las mesas de coordinación existentes, ¿qué consejos darías desde los puntos que se puedan reforzar y trabajar? Hay cosas de infraestructura que llevan tiempo, hay otros que tienen que ver más con una coordinación que a lo mejor facilita y mucho que se pueda mejorar la logística. ¿Qué consejos darían en base a la experiencia que tienen en terreno y por lo que pueden haber vivido en otros países? Arrancamos con Javier y seguimos con la ronda virtual. Gracias, Gastón. Primer comentario que quiero hacer sobre tu pregunta es que, de manera general, en comparación a otros países, nuestra percepción es que vamos por muy buen camino, ¿no? O sea, llevamos ya, diría, años trabajando todos los preleyes del sector, muy involucrado el sector gobierno también, el Ministerio de Transporte, la vicepresidencia. Con estas mesas de trabajo, hoy en día, digamos, se le ha permitido al sector privado resaltar los puntos más relevantes y sensibles. Eso por un lado. Yo te diría, uno de los puntos donde hay que meter mucho foco es en las adecuaciones de caminos, ¿no? El refuerzo de muchos de los puentes que tienen cierta antigüedad, el análisis estructural que requiere los mismos y, digamos, afinar ese timeline que nos va a llevar para poder tener los caminos listos, principalmente hoy en Puerto Brisa, porque, como bien comentaba Felipe, tenemos que solventar un tema con Puerto Bolívar, pero una de las dos opciones tiene que estar 100% lista, ¿no? Y hoy hay muchas obras que realizar en la vía, adecuaciones en estos puentes que mencionaba, tal vez algunos puentes peatonales que habría que reubicar, analizar una ruta B para tener, digamos, esa parte lista. Segundo es los transportes especiales sobredimensionados que requieren estos equipos, pues se requieren parar también, digamos, hacer paradas en la vía, ¿no? Tener muy claros estos cronogramas y tiempos de transporte también para no afectar a las comunidades aledañas, ¿no? Y con esto salto a otro de los puntos que creo es sumamente importante, que es el tema social. Aquí tiene que haber una coordinación perfecta, diría yo, entre los transportistas, fabricantes, desarrolladores, gobierno y gobiernos locales para estar siempre bien alineados y comunicando bien y de manera sensible a las comunidades de la zona, porque esto es vital, ¿no? Que ellos estén en todo momento enterados de lo que está sucediendo,
que se sientan, digamos, parte de estos proyectos, ¿no? Para esto yo creo que nosotros como fabricantes y muchos de mis colegas aquí en el panel, lo que estamos buscando es tener siempre, siguiendo obviamente los consejos de los desarrolladores, del gobierno, tener en nuestros equipos siempre gente local de la zona que pueda tener una correcta comunicación con las comunidades, ¿no? Esto es algo donde hemos metido mucho énfasis y creo que también es un punto importante. Muchas gracias, Javier. Oscar, ¿qué nos podrías contar? Bueno, repitiendo un poco lo que había dicho antes, es esencial, creo que se llaman campas en Colombia, en las zonas de acopio, es esencial verificar si la de Puerto Brisas es suficiente para el flujo de mercaderías que van a ir llegando, de materiales que van a ir llegando, y implementar algo de eso en Puerto Bolívar, que yo veo que no está. Después, como decía Javier, reforzar, hacer un estudio concienzudo de todos los puentes. Si bien no hay puentes de gran magnitud, creo que todos las cargas más pesadas se pueden resolver con transportes especiales que tengan una carga de eje bajo. Creo que hay que reforzar los puentes. Y me preocupa la circulación de las piezas, que no son tan pesadas, pero sí son de grandes dimensiones, como puede ser una pala de 80 metros de longitud. ¿Y cómo va a ser para cuando, si sale de Puerto Brisas, si tiene que atravesar la ciudad de Riohacha, cuál es el camino más adecuado? Que obviamente va a haber alguna solución, pero creo que hay que tenerla pensada desde antemano. Y luego, el transporte va a ser, sí, una cosa continua. Vamos a tener que acostumbrarnos a ver por puerto. En la Guajira, a ver de estar pasando convoyes con camiones llevando las piezas de los aerogeneradores de los centros de acopio hacia los parques eólicos. Eso en Uruguay pasó durante 2 años. Era muy común en la carretera cruzarse con estos convoyes de equipos eólicos. Y bueno, hay que organizar muy bien ese transporte con lo que es una policía caminera que vigile el desplazamiento. Eso creo que es una cosa esencial, que tiene que estar bien organizado, y tener contacto con las comunidades, porque siempre las vías de comunicación van a atravesar comunidades y hay que hacerlo en el horario que menos moleste a la comunidad. Eso creo que serían las recomendaciones en la organización de los próximos meses. Muchas gracias, Oscar. Y en esta mesa de coordinación, te dan 2 minutos para hablar, Farid, y tenés que hacer un planteo, un comentario, una sugerencia. ¿Cuál sería? No, es que yo creo que Colombia no, o sea, si bien no tiene tanta experiencia en infraestructura de energía eólica, tiene harta experiencia en proyectos de infraestructura. O sea, no estamos hablando de... tiene, y más bien yo lo que diría, para retomar un aspecto que mencionó Javier, que a mí me parece sumamente importante y todos compartirían esa opinión, creo, es la parte social. Sabemos que esa región es especial en el sentido de que tiene una cultura, tiene sus especificidades, y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que tener un approach de ganar-ganar, digamos. ¿Qué pienso yo? Pienso que como Colombia sabe, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte, cómo gestionar alianzas privadas, público-privadas, con todo el parte de transporte. Podríamos tomar esquemas similares, decir, ok, nosotros el sector privado sabemos muy bien cómo funciona esa tecnología, sabemos cómo llevar proyectos a cabo y bien. Ustedes, en la parte pública, sí pueden apoyarnos porque tienen representantes en cada municipio, pueden ayudarnos con esos temas y decir, bueno, eso es alcance suyo, eso es nuestro, y así juntos somos más fuertes. Pero dejarlo así solo al sector privado, pues no, agradezco la ayuda, porque el trabajo que se hace bajo el liderazgo de la vicepresidencia es tremendo. Pero digo que como podríamos trabajar más sobre ese modelo, decir, ok, eso es para nosotros privado y eso lo podría gestionar el sector público. Creo que podríamos ser muy eficientes de esa forma. Muchísimas gracias, Farid. María Mónica, ¿qué nos podrías agregar? Estás en la mesa de coordinación, te nombran, te mencionan, tenés 2 minutos para proponer ideas, ¿cuáles serían?
Bueno, yo hay otra cosa que quisiera que tuviéramos en cuenta, y es que si bien es cierto que la zona más importante para proyectos eólicos es La Guajira, no es la única zona en el país en donde tenemos buen recurso de viento. Y además de los temas de puertos marítimos, de los temas de carreteras, de temas de acopio, yo creo que es importante que tomemos en cuenta los puertos fluviales si queremos desarrollar proyectos eólicos al interior del país. Porque todos sabemos la orografía que tiene Colombia, sabemos que estamos en zonas montañosas muy complicadas y que representan un reto grandísimo para transporte de palas, para el transporte de componentes, no sé, sobredimensionados, con temas de sobrepeso. Entonces, si queremos nosotros también impulsar toda esta industria eólica, no solamente en La Guajira, sino en otras zonas, creo que esos son temas que tenemos que ir trabajando junto con desarrolladores, con los diferentes ministerios, bueno, todos los actores que estamos aquí, para que podamos tener a un mediano plazo éxito también en otras zonas del país. Muchísimas gracias, María Mónica. Sigue la reunión, sigue el desayuno, la mesa de coordinación. Le toca el turno a Felipe. No sé si está congelado, Felipe, o estás ahí. Yo te veo medio fijo, me parece. ¿Puede ser? ¿Lo perdimos? Me parece que lo perdimos a Felipe. Hacemos un poquito de tiempo a ver si vuelve a aparecer. Y bueno, hay varias preguntas que le pedimos disculpas a la gente que no las hemos podido tratar por una cuestión de tiempo. Las voy a leer nada más que para en agradecimiento. En la ley de presupuesto de 2021, ¿se incluyó nuevamente la habilitación de puertos privados? Para la construcción de infraestructura necesaria en La Guajira, ¿existe la posibilidad de inversión extranjera directa? ¿Y existen o se plantean subastas, solicitaciones? Se preguntan. Y dicen, ¿cómo puede apoyar el gobierno y la DIAN para agilizar los trámites de nacionalización y buscar tiempos mínimos de almacenamiento en puertos? Bueno, algunas preguntas que nos dejaron quizás para seguir en Colombia Wind Power o en otras oportunidades. Ahora sí, bueno, lo estamos esperando a Felipe, pero evidentemente está con algún problema de conexión. Le voy a dar el cierre a Pablo Mejía, y quiero destacar su participación. No es tan común que los funcionarios se reúnan públicamente ante el sector empresario y para escuchar sus demandas, realmente que muestra un compromiso y ganas de poder resolverlo. Así que lo quiero destacar porque no es común, sinceramente, no es común. Así que, bueno, gracias, Pablo, por participar y tener el cierre para un poco plantear todo lo que fuiste escuchando. Vale, Gastón, pues muchas gracias. Sí, estoy aquí 7-1, pero no es un contra, sino es un conjunto. Creo que si algo, pues de mi experiencia pública, si hay una experiencia donde creo que estamos trabajando de manera muy articulada el sector público y el sector privado, es este. Estos proyectos, como les digo, para nosotros son un reto enorme y representan realmente una apuesta muy importante, no solamente de este gobierno, sino del Estado, en transformar la matriz energética e ir hacia energías pues más sostenibles. Y para nosotros, pues de alguna forma, como les digo, de ninguna forma es, digamos, excepcional esto, sino de verdad estamos totalmente abiertos a que podamos discutir y construir entre todos, porque al final pues esto nos beneficia a todos, es un gana-gana. Yo veo que, digamos, esas preocupaciones que ustedes tienen, menos mal nosotros las tenemos identificadas, no quiere decir que las tengamos solucionadas, pero digamos que no estamos lejos del diagnóstico que tienen ustedes con el sector público, y yo creo que eso implica que vamos a tener buenos resultados en el corto plazo. Yo veo, hay un elemento fundamental que, digamos, creo que es una constante en los comentarios, es el tema logístico. Yo creo que aquí los operadores logísticos han sido fundamentales en ese proceso de identificación de las condiciones de los puertos, de las condiciones de las vías y las obras que hay que realizar para poder adecuar esas vías para el transporte, los equipos que se requieren para esto, los planes de manejo de tráfico, para, pues porque va a haber afectaciones en el tránsito por estas vías mientras se transporta, sobre todo los extradimensionados. Y por lo tanto, esos son unos actores clave. Yo sé que pues aquí hay, sobre todo de los
fabricante es una preocupación muy grande porque son al final los responsables de dejar en sitio y operando los equipos y pues de los generadores pues en su compromiso con el Estado. Pero no podemos perder de vista el papel que juegan esos operadores logísticos. Nosotros tenemos precisamente para recibir el diagnóstico ya final y las propuestas sobre adecuación de la infraestructura carretera una reunión, si no estoy mal, mañana o pasado mañana con ellos. Esperamos que sea muy fructífera porque llevamos ya mucho tiempo entre el diagnóstico que hemos hecho nosotros, el que han hecho ellos, y creo que eso va a dar también una luz muy importante de si estamos o no vamos a estar preparados para poder empezar a recibir esos equipos. Así que sí, los retos son muy grandes, no solamente para La Guajira, sino para todo el territorio nacional. Frente a lo que decía Mónica, por ejemplo, yo me siento muy tranquilo con la posibilidad que estamos desarrollando en los proyectos fluviales del río Magdalena, del canal del dique, el desarrollo que hemos tenido en el corredor desde Santa Marta hasta La Dorada, el corredor férreo, que se vuelven opciones muy importantes para traer esos equipos hacia el centro del país y distribuirlos, digamos, a los diferentes emplazamientos donde tenga potencial de desarrollo de estos proyectos. Y quisiera cerrar con el componente pues, que también fue transversal de todos los comentarios, y es el tema social. Nosotros, si hay una bandera que desde el sector transporte se haya ondeado, por decirlo de alguna forma, es el que los proyectos se tienen que desarrollar con la comunidad. Nosotros como Estado, desde los diferentes niveles, no podemos entrar a imponer los proyectos. Sabemos por las referencias históricas lo que ello implica, las dificultades. En Colombia hay una diversidad social y cultural muy importante, y sobre todo en La Guajira somos conscientes de las problemáticas que las comunidades sufren. Y por lo tanto, cuando hay desarrollo para el país, tiene que haber desarrollo para sus comunidades. Y yo siento que, por ejemplo, desde el Ministerio de Vivienda y Agua se ha venido trabajando en eso, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también, y creería que es un compromiso de todos, tanto de las empresas que desarrollan los proyectos como del gobierno, pero eso lo tenemos claro y por lo tanto el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República están jugando un papel fundamental en poder tener ese acercamiento con las comunidades y responder adecuadamente a los pedidos que ellas hagan en pro de pues, no solamente generar un desarrollo para el país, sino también para las comunidades que pues, tienen grandes dificultades. Así que, pues, reiterarles, no es un contra, sino es un pro. Estamos todos juntos en esto y sabemos que es fundamental que cada uno desde su competencia pues, pueda desarrollar las acciones que se requieren y lograr que estos proyectos muy rápidamente empiecen a ejecutarse. Así que cuentan con el gobierno de Colombia y con el Ministerio de Transporte con un compromiso total. Pablo, muchísimas gracias. Lo recuperamos a Felipe, así que le vamos a dar ahí también para que pueda expresarse. ¿Estás ahí, Felipe? Sí. Ahora estás muteado. Ahora sí. No sé si lo perdimos o está probando de activar el micrófono. Ahí a mí se me congeló de nuevo. ¿Ustedes lo ven congelado también? Sí, ¿no? Sí. Bueno, espero señales de Marina o de... Ok, bueno, no sé si darle el cierre o lo esperamos o intentamos que de recuperarlo a Felipe, Marina, si me pueden dar una señal. Estaríamos casi en tiempo, es las 11:30 de Colombia puntuales. Una lástima, queríamos escucharlo a Felipe. No sé si le damos una oportunidad para... Ahí está, ahí pareciera que está conectando. Felipe, ¿te tenemos ahora sí? Sí, ¿me oyes? Sí, perfecto, ahí estamos, te recuperamos. Sí, sí. Qué pena. Disculpen a todos los panelistas y los oyentes por estas interrupciones de temas de tecnología. Hay un aspecto que yo quiero destacar, es que las turbinas hay que mantenerlas. Y tenemos la responsabilidad, los fabricantes de turbinas, de entrenar y capacitar a personal local de La Guajira, ojalá Guayús, en esas tareas, para que esa fuente de empleo, que va durante muchos años, sea para personas de la región. Y esa responsabilidad es muy, muy grande.
porque no puede ser que las turbinas... No sé si lo perdí yo o se perdió para todos, ¿no? Se perdió para todos, sí. Bueno, una lástima, la verdad. Pero bueno, no sé, Marina, si me querés escribir por el chat, ahí que vemos qué hacemos y lo esperamos. Si no, le damos por cierre. De mi parte, agradecido a Colombia Wind Power, a Xiwek, a Ser Colombia, por la organización. Un gusto haber compartido este rato con ustedes. Ahí lo vemos a Emerson, que seguramente se conecta para dar un saludo final. Y bueno, estaremos viéndonos prontamente. Muchas gracias, Gastón. Muy, muy buena moderación y muy buenas perspectivas también. I'd just like to let the audience know that we're going to be splitting into two parallel sessions now. So we'll be leaving the stage area and going to the sessions area. The first will be on the potential of offshore wind in Colombia, so looking a bit longer term, as well as a bilateral private contracting of renewable electricity. So once again, thank you to all the panelists from government and private sector, and Gastón, well moderated. And we'll see you in the sessions area. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias.